todo listo para la lucha de supervivencia en este tipo de partido que hay gente que llama modo Rodríguez de la Fuente. Pues seguro que esa gente ya peina canas, ¿eh? Ya te digo yo que la inmensa mayoría de nuestros espectadores no habrá oído ese nombre en su vida. Buen pase buscando la espalda defensiva. ¡Golazo! Gol tempranero para revolucionar el partido desde el principio. Es que se les ha desbaratado el plan enseguida, nada más empezar. Pues de esto va lo del equilibrio cósmico. Marcas gol y pierdes futbolista. ¡Madre! ¡Gol, gol, gol, gol! De Cuenca, chutó desde su casa, tiró desde prácticamente fuera del campo y marcó gol, 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 gol de kilómetros. Madre mía, qué zurriagazo, cómo la ha enganchado. ¿Qué pasa? ¿Que habéis marcado otro golito? Pues venga, desfilando que es gerundio. 2-0 en el marcador y encarrilan el partido. ¡Codispara! ¡Vaya cañonazo! Parecía Busquita. Pero Puskás las metía y él ha fallado. Ahí está la diferencia. Le va a pegar. ¡Gol, gol, 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 gol! Ya ha llevado goles. Está muy fino de cara a portería. Este gol merece que le echemos otro vistazo. El entrenador está disfrutando como un enano viendo a su equipo. Ya ganan por una amplia ventaja. Mira a otra persona más al... vestuario antes de tiempo. ¡Qué divertido es esto! La pelota la tiene el Madrid. ¡Tira puerta! ¡Gol, gol, gol, gol! Desde Cuenca. Chutó desde su casa. Tiró desde prácticamente fuera del campo y marcó gol, 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 gol de kilómetros. Espectacular, Manolo. Un obús imparable. Bueno, esto ha sido un gol con mayúsculas. ¡Uf! Le pegó con tanta fuerza y colocación que el portero no pudo hacer nada. Un fallo imperdonable de la defensa. Al rival no le puedes dejar espacio y tiempo para chutar, aunque esté tal... ¡Venga todos hacia adelante como los de Alicante! ¡Con qué ganas ha salido el tío! La saca el portero, pero queda muerta. ¡Chuta! ¡Sí, señor! ¡Gol, gol, 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 gol! Más vale maña que fuerza. Fíjate cómo ha clavado el gol. Le pegó suavecito y consiguió evitar al portero, Manolo. Aquí se aprecia cómo el portero toca el disparo. Eso parece. Apenas unos centímetros más y otro gallo habría cantado. Aquí podemos contemplar el gol desde otra perspectiva. Están consiguiendo una ventaja contundente. ¡Messi con el cuero! ¡Menudo pase tan malo! ¡Detiene la pelota Ter Stegen! Consigue interceptar el disparo. Bueno, 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 saque de esquina. Había peligro, pero el balón tocó en un defensa y se marchó por la línea de fondo. ¡Buen saque! ¡Se la va a jugar! ¡Madre mía, qué forma de desperdiciar una jugada a balón parado! Pero si ese tiro, Paco...
¡Se ha ido a mi pueblo! El que ha sacado el córner, fíjate, Manolo, se lo quiere comer. Bueno, y el entrenador ni te cuento. El portero se lleva la pelota. Ha sido increíble, Manolo, una intervención providencial. ¡Asensio! ¡Tiro Asensio! El portero detiene el disparo. Modric filtra el balón entre líneas. Ha encontrado un hueco a la espalda de la zaga. Lo intentó casi sin ángulo y no ha acertado por muy poco. Desde luego, ha estado a punto de sorprender. A todos. El balón cambia de dueño. Rechaza el guardameta. La retrasa ahora. ¡Gol, gol, gol, gol! Desde Cuenca. Chutó desde su casa. Tiró desde prácticamente fuera del campo y marcó. ¡Gol, gol, gol, gol! De kilómetros. ¡Madre mía, qué zurriagazo! ¡Cómo la ha enganchado! El Madrid recupera y empieza a jugar. ¡Chuta Asensio! Buena intervención del guardameta, que está muy metido en el partido. Como debe ser, Manolo. Vamos a ver si mantiene ese nivel de juego. Pone el balón dentro del área. Despeja del centro. ¡Va envenenada! El portero ha estado espectacular en esta acción. Esa parada puede ser fundamental para el equipo. Saca el córner y balón al área. Despeja en el centro para curarse en salud. Sin duda, este es el gran encuentro de club del que absolutamente todo el mundo está pendiente, más que cualquier clásico inglés, italiano, alemán, argentino, brasileño o el que quieras, Paco. El Madrid-Barça. Reconozcamos. ¡Madrid! ¡Gol, gol, gol, gol! Desde Cuenca. Chutó desde su casa. Tiró desde prácticamente fuera del campo y marcó. ¡Gol, gol, gol, gol! De kilómetros. Un tanto fuera de serie, Manolo. Creo que es de los mejores goles que ha marcado en su carrera. ¡Tiro Asensio! Vamos con el saque de esquina. Balón en juego que saca. Está en una posición que puede ser muy peligrosa. No ha enganchado bien el disparo y se le va muy lejos. La maniobra ha sido espectacular, pero con esos disparos o conectas en el momento preciso o salen despropósitos así. ¡Gol, gol, gol, gol! Desde Cuenca. Chutó desde su casa. Tiró desde... prácticamente fuera del campo y marcó. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡De kilómetros! Para echarse las manos a la cabeza, Manolo. ¡Qué golazo! El partido solo está teniendo un color. ¡Chuta Asensio! ¡Vaya cañonazo! Parecía Busquita. Pero Puskás las metía y él ha fallado. Ahí está la diferencia. Puerta. ¡Gol, gol, gol, gol! Desde Cuenca. Chutó desde su casa. Tiró desde prácticamente fuera del campo y marcó. ¡Gol, gol, gol, gol! De kilómetros. ¡Qué barbaridad, Manolo! Le ha pegado desde su casa. ¡Increíble! No pensaba yo que el encuentro fuera de cantarse tan pronto, pero aún estamos en la primera parte y la diferencia. ¡Mucha atención! ¡Que la tiene Modric! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Qué golazo!
estuvo en el lugar y en el momento oportuno. Estaba tan cerca de la portería que el guardameta no tuvo tiempo para reaccionar. Dios mío de mi vida, todavía en la primera parte del partido. Y este resultado demuestra el dominio completo de uno de los equipos. Casi consigue arrebatársela. ¡Qué bien vio el desmarque y cómo le metió el balón a la espalda! Llegamos al descanso de un partido que tiene toda la pinta de estar decidido. En la primera parte, solo uno de los dos equipos nos ha ofrecido fútbol. A ver si las cosas se equilibran un poquito. ¡Gol, gol, gol, gol! Desde Cuenca. Chutó desde su casa. Tiró desde prácticamente fuera del campo y marcó gol, 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 gol de kilómetros. ¿Cómo la ha enganchado Manolo? Un gol marca de la casa. Este gol merece que le echemos otro vistazo. Vaya pedazo de gol. Parece que cuanto más lejos, menos le cuesta meterlo. Vaya zapatazo le ha pegado Manolo. Ha marcado un gol fantástico desde fuera del área. Tiene que ser difícil ajustarla tanto desde lejos. Solo estoy viendo a un equipo sobre el terreno de juego. ¡Tiro Asensio! Coloca el balón al lado del banderín. Buen saque, cuero al área. Saca el esférico de ahí sin contemplaciones. Centro directo al área. ¿Qué ocasión acaba de tener a la madera? Desde luego no ha entrado de milagro. Rakiti. La pechuta. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Real Madrid! El marcador es cada vez más contundente. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. Recibe el balón Marco Asensio. Asensio. Es Modric el que tira. Sigue el juego tras tocar en la madera. Se va desviado. Poco le ha faltado para materializar su hat-trick en el día de hoy. Luquitas interna, puede ser gol. Y el portero le roba la cartera con toda la de la ley. Como diría Manolete, sombrerazo. Saque de banda favorable al Madrid. Carvajal. Este tío no tiene que ir a una óptica. Vaya vista. Será saque de puerta. Luquitas interna, puede ser gol. Gol, gol, gol de Lucas. Vio al portero adelantado y con toda la calma del mundo elevó el balón por encima de su cabeza. Fíjate que no deja de mirar al guardameta ni un solo instante y ha esperado justo al momento preciso. Están consiguiendo una... ventaja contundente. Messi. Menudo pase tan malo. Se acerca a la portería. Y dispara.
La volea se va fuera por muy poco. ¡Qué potencia llevaba ese tiro! Le ha faltado colocación para que acabara en gol. El balón ha quedado suelto. Vamos a ver quién se hace con él. El árbitro pita falta libre directo por lo ocurrido. Rakiti. Detiene la pelota Ter Stegen. Pase horroroso. ¿Qué pensaría Guardiola? ¡Chuta! ¡Ay, mi madre, qué disparo que se acaba de sacar! Tremendo, pero era casi imposible meterla desde ahí. Un disparo fantástico que ha estado a punto de entrar. Sí, Manolo, el tiro no parecía peligroso desde esa distancia. Pero casi acaba en gol. Otro pase para quitarse el sombrero. Menudo día lleva. El Madrid sacará desde el lateral. El cuadro le llega a Lucas Vázquez. Buena bola. Ha visto el hueco a las mil maravillas. Qué lujo contar con un portero como Ter Stegen. Ojita el disparo. Ya cantábamos gol, Paco, y se estrella en la madera. Y bien bonito que hubiera sido el tanto de volea, pero la suerte también define los marcadores. Luquitas interna, puede ser gol. ¡Ay, pena, penita, pena! ¡Qué preciosa vaselina, Paco, que se pierde por encima de la portería! La intención era clara, quitarse de en medio al portero levantando el esférico. Penetra como una flecha hacia la meta enemiga. ¡Tira Lucas! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol del Madrid! El partido cada vez está más desequilibrado. Vidal. ¿Cuánto queda que tengo el coche ya arrancado, hermano? Quedan nada más y nada menos que 10 minutos antes de cumplir los 90, así que... ¡Dispara ahí! ¡Qué intervención de Ter Stegen! A este paso, señoras y señores, voy a perder la cuenta de los córners. ¡Qué disparo tan magnífico, Paco! No es fácil crear peligro desde tan lejos. Así se hace, se quita el balón. Sin chuta ahí. Cuidado que sigue la jugada. Envía el balón lejos de la zona de peligro. Centro al área. Despeja ese centro que podría generar peligro. Es un disparo. Es una buena ocasión. ¡Ay, Paco, qué poquito me ha faltado para cantar gol! Preciosa la volea. Hace falta técnica y suerte, que es lo que le ha faltado. ¿Cuánto queda Antonio Ruiz? ¡Tira puerta! La para, pero sigue la jugada. Ahí tiene la ocasión de mandar un centro. ¡Que va, que va, que va, que va para adentro! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Hoy estos dos equipos han demostrado estar a años luz en términos de calidad. Ya no queda nada, pero como se descuiden, les marcan otro. Hemos visto remontadas épicas a lo largo de la historia, pero teniendo en cuenta el minuto en el que estamos, a mí me da que esto ya no va a cambiar. ¡Hoy va el tiro! ¡Ay, mi madre, qué disparo que se acaba de sacar! Tremendo, pero era casi imposible meterla desde ahí. No consiguen pararlo y él sigue hacia adelante. Escucha González, oye, oye, cómo grita el público, la gente en las gradas quiere la victoria. Bueno, Manolo, en estos minutos es cuando el apoyo de los tuyos te puede dar el partido y la...
Pues ahora sí que podemos decirlo. Ganó el equipo merengue, ganó el Madrid. Ya se lo hemos contado, pero ahora quiero saber la opinión de Paco González sobre el croata Luka Modric. No ha enganchado bien el disparo y se le va muy...